Buenas tardes, estamos en el primer campus Villa Derrota de la Escuela Deportiva de Fútbol Juan Cala. Estamos con su director Paco Cala, que es el que ha organizado este campus aquí en las instalaciones de la Forestal. Y eh, que además estamos teniendo un tiempo verdaderamente bueno, verdaderamente aceptable para la práctica de fútbol. El horario ideal, ahora, ahora mismo estamos viendo aquí a los chavales cómo están haciendo sus evoluciones bastantes chavales. Y Paco nos va a, a hacer esta entrevista, pero sobre todo le vamos a preguntar lo primero. ¿Contento con el ambiente que se ha creado con este primer campo Villarrota? Buenas tardes, Paco. Buenas tardes, Pepe. Pues la verdad es que sí, muy contento porque en principio cuando hicimos el el planning para ver más o menos las prestaciones de que podía tener la gente aquí, las actividades que había y toda la historia, pues pensábamos que íbamos a tener menos aceptación y la verdad es que al final, pues de hecho hasta hoy mismo hemos estado apuntando a niños y la verdad es que no hemos parado hoy, prácticamente tenemos todas las plazas cubiertas y muy contento, la verdad, muy contento con, con, con la aceptación, con la gente como, como ha venido, los padres en general. ...y también pues muy contento con todos los... ...la gente como el Rota, la Roteña... ...y el Ayuntamiento, la verdad es que... ...incluso con la prensa también, muy bien y todo perfecto... ...la verdad es que contento en ese aspecto. Oye, el clima mejor que el de tu pueblo, ¿no? ...en Lebrija, ¿no? no, no a las seis de la tarde en Lebrija es un poquito complicado, ¿no? Imposible, la verdad que... Eh, ...cuando planeamos el tema de por la mañana... Eh, ...ya Paco Corbeto nos informó de que... ...bueno, que había actividades... ...de ya tiempo preparada por aquí... Y nos comentó, y él fue el primero que nos comentó el tema de la 6 de la tarde. Y claro, yo acostumbrado a la 6 de la tarde, que no hay muchos kilómetros, que no es Sevilla Capital tampoco. Pero claro, a la 6 de la tarde allí es insoportable en julio para jugar al fútbol y más los pequeñines. Y ya él fue el que nos informó de que claro que la bajada de grado con respecto a Alegría es considerable. y se nota. La verdad es que, está, como tú dices, Pepe, están viniendo unos días además formidables. Oye, el tema de un campus como este es que los chavales aprendan conceptos nuevos, eh, pero una de las cosas fundamentales es que jugadores como tu hermano Juan Cala, Nono, Hugo, Miguel Ángel Cordero, pues compartan esos momentos con los chavales y puedan ver cómo un profesional es un chaval de carne y hueso que sencillamente pues ha optado un poquito más en serio por este deporte, ¿no? Esa es la idea. La idea, eh, la palabra campus conlleva, porque cuando tú quieres en un mes simplificar e intentar que todo salga, la prueba ha estado en el ejercicio que le, que le he hecho antes a, este, a estos chicos, ¿no? que uno Unos te comentan que no lo han hecho nunca, otro que tal, y eso necesita mucho tiempo. Entonces, para eso están las escuelas o están los clubs para desarrollarlo durante todo el año. El tema del campus es un poco que primero que desconecten un poco los federados, la gente federal desconecte un poco de lo que ha sido la temporada que le traigan ejercicios innovadores, que ellos eh, vean cosas nuevas y aparte meterle el matiz de los futbolistas. Que ahí donde está también es importante que ellos no tienen la oportunidad, ni tú, Pepe, ni nosotros, hemos tenido la, en ninguna generación hemos tenido la oportunidad de venir y estar en verano. Y que te vengan jugadores de primera división. y jueguen contigo. Entonces, eso es un matiz importante para los chavales. porque eh, le da un poco de más motivación. se divierte, después lo ven, ahora no lo valoran tanto. Pero después lo ven en la tele y dicen: Yo jugué con este con este futbolista. Y la verdad es que está ahí. Eh, independientemente de que en un mes es prácticamente imposible, de que más en iniciación, pero los más, más, más mayorcitos es, es difícil, porque también eh, es un trabajo más. Eh, no es tan específico, ¿vale? Es un trabajo eh, más en global, más para hacerlo, pues, eh, en los monitores a nivel. Eh, por separado, no es, nivel, no es mirando ya lo que es la competición y, y bueno, yo creo que el objetivo prácticamente y principalmente es que ellos durante este mes, este mes eh, jueguen con, con otro tipo de futbolistas, de futbolistas de, futbolista de primer nivel y también en este caso, en el caso de otros de otro pueblos, que por ejemplo jugadores, chicos que están con el rota y chicos que están con la roteña, pues... Por un mes estén juntos jugando. Eso también crea deportividad y crea. Eh, incluso con los padres también, que se relacionan, que están. Y yo creo que también es importante ese, ese aspecto. Oye, la escuela tuya, Juan Cala, hace unos torneos espectaculares, como bien me cuentan de. De los chavales que han ido de, de la Roteña por allí, del Rota, que, que han participado en unos eventos importantes con, con buena organización. ¿Es, ¿Es complicado este mundillo del fútbol en, en el tema de escuela o es más, más complicado en el tema de clubes? Puh, hombre, en el tema de escuela el principal el tema es la edad. Y las edades eh, de, los, de, los, de, los, de los bebés, de los prevejamines, ahí la verdad es que hay un ambiente fenomenal. Y se hace todo mucho más fácil. Es decir, los torneos que estamos organizando independientemente de que los clubes están apostando fuerte por los chavales, por los más pequeños y quieren ir a torneos y quieren que jueguen, y, y no, no, están teniendo, no están teniendo el sillón eh, pegado en el culo y están diciendo, no, nosotros no pues con entrenar ya va que chuta o hacer esto, hacer lo otro, no, te están moviendo, van a torneos, es mucho más fácil, mucho más fácil que lo que es después la competición, después lo que es una, un año entero. Organizarlo de este tipo, organizar eventos de este tipo con niños pequeños, eh, la verdad es que es una delicia porque lo ves también como el interés que traen, cómo juegan. Tú ponte a pensar una cosa: que estaba haciendo, por ejemplo, Pepe Leñero, que jugaba fútbol, que estaba haciendo con cuatro años eh, o con cinco años. Nada, nada. <laughs> por eso. Y ahora están compitiendo, eh, juegan contra otros equipos. Ya el factor ganar o perder lo entienden perfectamente. Eh, ya es que nos hemos adelantado a los tiempos y que con niños con 4 o 5 años, pues vemos campeonatos que, que son, la verdad es que, torneos que estamos haciendo y hay un nivelazo de niños impresionante eso es bueno eso es la, la, el futuro de lo que es la competición el, el niño que, que sale ahora para, para arriba como futbolista tiene mucho más nivel que cuando salíamos con nosotros nosotros teníamos el nivel de que nos podían dar en nuestro en nuestro club de oye juega aquí be, be, esto es lo que hay también había menos medios claro. lógicamente el, el país apenas, menos los monitores, los entrenadores también están muy preparados los chavales cada día están estudiando más el tema de internet también hace importante, ves mucho ejercicio y no es casualidad Pepe que las escalafones inferiores de la selección española estén como estén, la verdad es que no es casualidad porque ves cualquier, en, te metes en internet y pones la palabra campus por ejemplo, por decirte algo, y hay campus por toda España, los niños no paran de jugar, hay escuelas de tecnificación, hay clubes que están apostando, ya clubes grandes que están apostando por niños de 4, 5 años y 6, la verdad es que no es casualidad todo lo que nos está pasando, la verdad es que no. Oye, ¿tú crees que de verdad, tú que eres un, un entrenador de primer nivel, eh, ¿tú crees que de verdad con un niño con cuatro años se le ve ya esos matices técnicos? No, la verdad es que, bueno, tanto los que no le dan ahora el balón como los que juegan muy bien, eso de, a ponerlo en cuarentena porque... Es muy pronto, ¿verdad? Que pronto incluso con mine Sí que es verdad que hay algunos que ya tú los ves por su calidad innata, por la, el, la visión de juego, la técnica individual, le ves cosas, pero después pasan muchas cosas, Pepe. Después van desarrollando también el cuerpo, la fuerza, eh, la, el, el niño, ahora pues a lo mejor hay niños más despistados, menos despistados, después en, ya entran otro tipo de cosas, ya otras edades, alevines, infantiles, ya entran eh, también cómo se relacionan en la calle, los estudios, es muy complicado que es un niño que con cuatro años tanto el que no juega y padres que me han dicho a mí, Paco es que mi hijo eh, no juega no 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 hace nada no pero es que y después lo ves con siete ocho años después de esos cuatro años y es uno de los mejores del grupo y es, y es normal es decir no los padres eh, mmm, cercanos a ver a un niño que le pega con las dos piernas o que marca goles ya ven un cheque en blanco es decir, lo primero que ven es que el niño puede llegar a ser futbolista y que lo puede quitar de trabajar y toda la historia. Y, y hay que andar. Bueno, imagínate, yo te decía antes, le decía que yo debuté en un partido de Bejamines de entrenador, eh, que jugamos Antoniano Rota hace 17 años, que tengo 37, pero con 20 años ya entrenaba a Bejamine. Y, y yo tenía un equipo que ya han salido jugadores para el primer, para el primer nivel, ¿no? Y entonces, ¿cómo íbamos a intuir nosotros en ese momento? Que esos jugadores han pasado muchos niños, muchos niños por las manos de todos los entrenadores durante mucho tiempo. Y es muy complicado, es muy complicado. Llegar a arriba y verlo con cuatro años, más difícil todavía, Pepe. Oye, te has quedado ahí un poquito cortado cuando has empezado a hablar el tema de los padres. Y yo, eso es una de las cosas que yo más me, me gusta hablar, porque en parte esta competición se desvirtúa cuando los padres empiezan a, a de alguna forma, a meterse en el juego, en el desarrollo de, del fútbol, a meterse en el trabajo de los entrenadores. No, no, ¿Estás de acuerdo con eso o tú lo ves desde otro prisma? Yo lo veo del mismo prisma que tú. Además, yo te voy a decir una cosa, yo creo que penosamente, la verdad es que es así, eh, aunque haya muchos padres válidos, pero penosamente los clubes modestos tienen que pedir ayuda a los padres en cuanto al tema económico, lógicamente, <coughs> en cuanto al tema de directiva, porque no hay gente. No es como antes, que antes se pues, apostaba más por el fútbol modesto, había más gente desinteresada, que no tenía un hijo jugando y que se metía adentro para ayudar. Hoy día cuesta más trabajo eso, porque tenemos muchas cosas y, y toda la historia. Lo que tú estás diciendo es cierto. El, en, la entrada de los padres en todo esto perjudica totalmente, sobre todo principalmente al niño. ¿eh? Porque los padres, ya hay padres, eh, Pepe, tú te has encontrado y todos nos hemos encontrado, que no, no ha visto ni un balón, no sabe nada. Empiezan niños a jugar en alevines o infantiles y ya sabe más que el entrenador, eso lo hemos visto todo Y eso es un gran... un gran... Creo que tenemos el mundo del fútbol Y tienen que entenderlo los padres, porque principalmente el que está haciendo daño a un niño Al que juega bien, idolatrarlo y estar en contra del entrenador porque no juegue O porque no, los, porque en sitio, no juegue en el sitio que quiere, sí. o no le pasen balones Hemos escuchado barbaridades, como que a mi hijo no le pasan balones para que el hijo marque goles eh, la verdad es que tendríamos que hacer mucho más curso con los padres, que prof profesionales de la psicología deportiva y de la psicología con los niños hiciéramos más curso, que los clubes apostaran más por eso. Yo sé que en Inglaterra lo hacen muchísimo, están apostando mucho por el, por el hablar con los padres, psicolo con psicólogos. Para saber cómo piensa el niño. Y qué piensa el niño realmente. Porque hay decálogos por ahí de que te quedas sorprendido. Que el niño. Lo que piensa realmente es todo lo contrario de lo que piensa el padre. De no le digas nada al entrado. Que me, que me estás horrorizando delante de los compañeros. No me pegues voces. Cuando estoy jugando. Porque no me entero de nada. Y lo que hace es distraerme. Es decir. Todo ese tipo de, de cosas. La verdad es que. Mmm, más vale el padre antiguo. Que prácticamente en el campo pasaba desapercibido. Es la verdad. O, o no iba. O no iba. Como Bueno, ahí hay que. Hay un matiz. Hay que... Mejorar, la verdad que ir mejorando. A lo mejor eso, desgraciadamente, mi padre estaba eh, castrando remolacha y no podía ir, ir a verme. Hoy día, pues los padres tienen más tiempo, van a verlo y yo creo que ese aspecto es bueno, pero a partir de ahí, de la valla a 300 metros del campo. Esto está muy bien, a 300 metros del campo. Yo, hombre, yo opino que, que, que los chavales tienen que tener su espacio, tienen que, que tener su, su sitio, su identidad, aunque sean pequeños. Resulta de que cualquier jugador se planta en el campo, empieza a tener una trifulca con otro rival, pero los 10 minutos, coño, están con, los dos con, con el brazo echado por lo alto, porque además el fútbol eh, eh, se ve en, lo, en, en los equipos. El Real Madrid y el Barcelona se, se llevan a matar en la liga y después coinciden en. En la, en la selección y son eh, eh, dos compañeros más. Lo, eh, pues en el fútbol está pasando lo mismo, y los chavales tienen que, que desarrollar esto. Y, 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 ¿Y qué mejor que los entrenadores eh, de concienciar a los padres, los clubes, los clubes. de, 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 de concienciar a los padres de que, de que su labor es otra? ¿no? Está claro, y además hay clubes que cuando, directivos y tal, que cuando ven a un, a un padre criticar a un, a un monitor, un entrenador, pues deben de cortarlo de raíz, incluso tomar medidas en muchos aspectos. Yo sé que hay clubes... Eh, que se ha tomado medida cuando se ha criticado a un entrenador en exceso, porque, porque principalmente lo que tú dices, en, en un partido de alevine o de Bejamines, ¿quién puede provocar una pelea? ¿Los chicos que tienen 8 años, 9 años? Son la gente del exterior y todo eso se traduce en que lo ven, los niños lo ven y al final le perjudica. La verdad es que, ya te digo, necesariamente tienen que estar los padres, la mayoría, porque los clubes lo necesitan, es decir, nos cluemos de esto, si los padres por pues lo mejor no funcionarían. Porque tienen Primero porque tienen que aportar económicamente para que los niños hagan un deporte hoy día, eh, y después porque en la directiva Pues no hay para llevar a los niños A los mejores desplazamientos, no hay para tiquear de la puerta, o no hay para ayudar con los petos. La verdad es que sí, que hacen un buen trabajo, yo no digo que todos los padres sean iguales, lógicamente. Pero sí que es verdad que en el fútbol español es raro, Pepe, la vuelta que no te dé por algún campo y no haya una muestra de que los padres están perjudicando a los niños, la verdad. A algún hijo en concreto, alguna bronca al entrenador, o alguna bronca al árbitro, que eso es otra historia. No tenemos esa cultura nosotros todavía, y tenemos todavía años de desventaja con, otra, con otras culturas futbolísticas en ese aspecto. Yo estoy de acuerdo con Paco Cala en este, en este comentario porque debiéramos entre todos de, de concienciar no solamente a los padres, estamos hablando de padres, sí. madres, familiares, que, que bueno, que ven que, que esto es un deporte, pero relativamente, relativamente competitivo en estas categorías. Ojo, sí. ojo. Que después al final resulta de que el equipo que ha quedado campeón, que se le dan un trofeito de lata. Se olvida y el equipo que ha quedado a lo mejor a, a mediados de la tabla consigue mejores objetivos porque ha conseguido formar un grupo. Efectivamente, mira, el ejemplo es aquí: si, si mmm, giras la cámara para allá, está toda la, la grada del, de viendo la gente del campus. Y están tranquilos, sin problemas, hablando unos con otros, lo que es un juego, disfrutando de su cillo, del otro, nadie habla, nadie le pega una uva al otro. El problema es cuando llega la competición y todo el mundo quiere ganar, y todo el mundo quiere que el hijo juegue, y, todo, y lo del cheque en blanco que te decía antes, y ya lo de que si mi hijo no juega. De, entonces yo creo que. Que hay que tratar el fútbol como lo están tratando ahora mismo, viendo el espectáculo de sus hijos, viendo cómo se divierten, que lo más importante, que el niño venga y se divierte. Y a partir de ahí, pues ya cuando vayan avanzando, avanzando edades, pues ya van. Pues. Además, es curioso que en la etapa de juveniles, por ejemplo, tú vas viendo. Y según más pequeño, más van los padres a asisten más a verlo. Pero cuando ya mmm, anímicamente alguno se va desanimando porque cree unas cosas de su hijo, después ya no van a, ir a verlo. O juveniles, a lo mejor ves partido en pueblos de que, que han, han ido cuatro familiares a ver el partido. Es decir, cuatro familiares y no están los de. Bueno, pero ahí, ahí te voy a explicar una cosa también. ¿eh? Ahí el, el hijo, ya que tiene ya una conciencia poboleta, le dice al padre: no. Claro, Tú te claro. quedas en casa. Eh, hay, totalmente, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Eso más lo que te he dicho que ya algunos ya, ya llevan un recorrido y ya pues no, no es igual. Pero bueno, en definitiva, Pepe, yo creo que tenemos mucho que aprender en ese aspecto. Hemos aprendido y hemos enseñado a los chicos, la verdad es que muy bien, en temas técnicos, en temas tácticos, en temas de cómo trabajar, los monitores cada vez mejor, todo perfecto, los chicos cada vez entrenando con más ganas, con más ilusión, pero tenemos todavía el tema de la cultura de los padres, tenemos un desfase. Bueno, pues muchas gracias a, a Paco Cala. Quedamos eh, para cuando vayamos terminando para hacer un resumen del campo. Muchas gracias, Paco. Muchas gracias a ti, Pepe, por hacer el seguimiento que estás haciendo a, al campo, la ¿no, verdad.